Hola, hola amigos. Hoy estaremos con las Barbies sobre ruedas. Acompáñenos. Bueno, y ahora pues nos encontramos con Aide. ¿Qué tal, Aide, el puñito? Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz. Sí, y muy agradecida porque nos han invitado. Los felices somos nosotros porque estamos con unas representantes de la Ciudad Maravilla. Muchos podemos observar lo que es el skate, muchas personas lo practican, pero la típica cholita paseña que lo haga es un orgullo, tenemos que decirlo. Por favor, hablemos acerca de Warmi sobre ruedas. ¿Cómo inició? Bueno, Warmi sobre ruedas es un grupo de amigas donde todas nos apoyamos mutuamente, algunas tienen pocos recursos y lo que hacemos y nos es apoyarnos, ¿no? Entre según la necesidad de cada una. Y bueno, algunas de mis compañeras viven en lugares muy lejanos. ¿Cómo cuáles, por favor, dime, por dónde? Unas viven por camino a La Aja, es súper lejos, ¿no? Y lograr llegar a este skate park se hace como... complicado. Es complicado, sí, pero no imposible cuando tú tienes esos sueños de poder superarte. Lo que nosotras queremos hacer es poder demostrar a las demás personas que no interesa la vestimenta, no interesa la edad, no interesa si eres varón o mujer. El deporte del skateboard es para todos y todos podemos practicarlo. Entonces, lo que nosotras representamos y queremos demostrar a los demás es que quien sea puede practicar el deporte del skate. Mejor, nosotros quisiéramos que más personas se animen a practicar. Es un deporte muy sano y aparte que en este tiempo de COVID nos ha servido mucho para poder transportarnos de un lugar a otro, que ha sido muy difícil. Y Aide, ¿cuántas Warmies son? Nosotras tenemos un team conformado de 9 chicas. Cada una es un mundo diferente, como todas las personas, ¿no? Háblanos acerca de esas particularidades, de eso especial que tiene cada Warmie. Cada Warmie, bueno, como es un grupo de amigas que nosotras nos producimos nosotras solas, grabamos videos, nos motivamos entre nosotras mismas, entre lo que destaca de las chicas, hay una chica que es DJ, tenemos a la chica tatuadora, tenemos a personas que confeccionan ropa, hacen artesanías, aquí tengo algo. A ver, nos tiene una sorpresa. Esta, mira nada más. Esta es patineta. Esta es la es una Warmi representada en miniatura, ¿verdad? En miniatura, sí. Nosotras elaboramos este tipo de artesanías que es artesanía, se llama arpillería, que son como muñequitos hechos de trapitos. Son algo reciclables porque son de material reciclable. Entonces nosotras no solamente practicamos el deporte del skate, también tenemos otros sueños y otras metas como en forma individual, ¿no? Y lo que insisto y persisto es que queremos eso, que más personas se animen a patinar, que no importa la vestimenta y la parte económica es algo muy difícil, pero si tú realmente tienes un sueño, lo tienes que seguir y siempre va a haber alguien que te apoya y las chicas son así. Entre cada una nosotras nos apoyamos si alguien no tiene algo de dinero, porque el skate es algo costoso, te voy y a decir. Son un team, ¿verdad? Son un equipo, siempre se apoyan entre sí. Y bueno, pues me mencionaba y lo decía también aquí a las cámaras, vienen de partes bastante lejanas, sí, de la ciudad, de repente no tienen mucho dinero, pero aún así a ellas les apasiona lo que es el skateboard. Y eso es un gran mensaje que queremos dar a todas las personas. Si a ti te gusta algo, te apasiona, te encanta, lucha por ello como ellas lo hacen. Son un ejemplo de superación definitivamente. Sí, claro. Y aparte, no solo eso, la vida es así, ¿no? Tú te caes, tú te levantas y el skate te enseña eso, a valorar y a aprender de las caídas, que tú tienes que seguir adelante. Una caída jamás va a ser un obstáculo. Tú tienes que sobrepasar eso. El skate te enseña mucho eso, es más que un deporte, es una forma de vida y me gustaría mucho que se animen. Yo he tenido muchos accidentes en los años que he patinado. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál es el más grave? A ver. Ay, no, a ver, ¿puedo mostrar mi cicatriz? Por supuesto, aquí estamos en confianza, todo tranquilo. Ay, a ver, aquí esta era haciendo un 50 en... Hay un lugar donde se practica, se llama Avaroa, y era haciendo una caja
Esto es un recuerdo de Cochabamba, me he caído de la rampa. Te dejó el recuerdo, la yacta. La yacta, sí. Aquí, bueno, son caídas, son marcas que te dejan, pero la verdad, si tú tienes sueños, se pueden lograr. Y nada es fácil en la vida, ¿no? Tú te caes, tienes que levantarte y seguir hacia adelante. La verdad, nosotras somos, yo digo, mujeres bien luchadoras y nos gustaría transmitir eso a los demás, que los demás también se animen y luchen por lo que realmente quieren. Eso, me gusta mucho el skate, mucho. Llevo yo casi 5 años patinando. Todo este tiempo he visto a personas que algunos se quedan, otros se van, pero es muy lindo, es una familia. De verdad que entre nosotros hay mucho apoyo. Chicos y chicas, no hay discriminación dentro de nuestro deporte. En la calle alguna vez sí he visto que alguien me decía, pareces hombre, ¿por qué patinas? O me ha querido arrinconar con el auto y... Uy. Sí, es algo peligroso, pero que eso no sea algo que te desmotive. Los muchachos de aquí siempre te ayudan y te animan, te alientan a continuar. ¿Qué le dirías a esas personas que un día te tacharon como pareces hombre, que un día te discriminaron, que un día te cerraron el paso? ¿Qué les dirías? Esta cámara es tuya, aprovéchalo. Que somos mujeres y el hecho de ser una mujer no hace que seamos diferentes. Hombres y mujeres somos iguales, ya estamos en pleno siglo XXI y seguimos. Todo cambia, el mundo cambia, nosotros igual tenemos que formar parte de ese cambio. Hablando también del cambio, tampoco un objetivo también de las chicas es que no queremos que se pierdan nuestras costumbres, la forma de vestirse de una mujer de polleras bien linda, desde el sombrero, la blusa, todo tiene un significado muy importante. Y las mujeres de polleras realmente son luchadoras, como les decía, son mamás, tías, hermanas, son familia y nosotras nos sentimos muy felices porque tenemos todo ese apoyo de parte de nuestra familia. Y el ñeque, como se dice, ¿verdad? Es importante. Sí, somos de ñeque. Nosotras, yo no sé por qué siento que las mujeres bolivianas somos bien luchadoras y bien fuertes. Somos, y eso es lo que representamos. Y tú y las Warmi sobre ruedas son un claro ejemplo. Continuamos con más de tu programa Calle Urbano. Me encuentro con Dama, cuéntame un poquito, quiero saber más de lo que ustedes hacen, el skate. Cuéntame un poquito más, ¿desde cuánto tiempo tú practicas? Bueno, yo estoy practicando ya lo que son casi 2 años. Ahora con las Warmis yo llevo desde que han empezado, porque bueno, las he ido conociendo estos 2 años bastante bien, entonces nos hemos hecho un grupo de amigas. Y ya llevo patinando con ellas bastante tiempo. La verdad que es importante mencionarlo, que es un grupo de amigas que están patinando. Y es importante decirlo, que la verdad estamos orgullosos de ustedes. Y cuéntame un poquito, a ver, los implementos. Quiero que me cuentes, ¿cuánto tiempo te ha acompañado esta patineta? Bueno, yo he empezado con una patineta simple, no profesional, por decirlo así. He estado patinando más o menos 1/2 año, ya con el tiempo. Me he ido comprando por partes porque la verdad sí es bien difícil conseguir una tabla completa. Entonces yo he ido consiguiendo primero las ruedas, luego los tracks y al final la tabla, que para mí es bastante, o sea, me siento orgullosa de haber conseguido todo esto por mi esfuerzo, porque también ha sido parte de ahorro, porque no es fácil también. Y de los implementos también lo que me ayuda a mí más que todo es las cosas de protección, como las muñequeras o las rodilleras, que son bastante importantes al momento de patinar. Y es bastante clave mencionar lo que es la protección. Y estamos hablando un poquito de tu tabla. A ver, me estabas comentando un poco de lo que es simple y la profesional. Cuéntanos un poquito y si puedes mencionar un poquito del redondeo de los costos para que las personas puedan, y también decirnos dónde podrían conseguir una de estas tablas. Oh, ya, dale. Bueno, la simple más o menos la pueden conseguir donde venden más que todo los que son las bicis. Hay bastante en el Alto y también en las tiendas de... no me equivoco, cerca de La Garita, en donde venden bicis, que eso está alrededor de 200 bolivianos, incluso menos, hasta 150, así tablas completas, ¿ya? Pero estas tablas y los tracks, las ruedas, ya las pueden conseguir en tiendas, que tenemos acá bastantes tiendas en La Paz, lo que son
Startam Skate, ¿cómo se llama? La marca de Tri, luego está también La Cumbre. Entonces pueden conseguir estas tablas en esas tiendas. Y estas tablas, por ejemplo, a mí me ha costado alrededor de 450 solo la tabla. Wow. Las ruedas me han costado alrededor de 180 a 200, incluso hay de menores y mayores precios. Los tracks igual. Entonces una tabla completa está evaluada más o menos en 1200 o... Mil y pico. Para las personas que entienden, la verdad que es una inversión, porque también estamos hablando que ellas son unas capísimas, la estamos viendo. Yo la verdad estoy orgulloso. Y cuéntame un poco también, porque tenemos que mantener un poco la seguridad para las personas que nos estén viendo. Un poquito que las rodilleras y esas cosas las puedes utilizar en todo momento, o a veces te las sacas. ¿Cómo es? O tal vez la pollera, digamos, te puede cubrir. O explícanos un poco de eso. Es bastante importante. Yo pienso que si ustedes quieren aprender a patinar o están empezando a patinar, es importante que usen muñequeras, rodilleras, incluso el casco, porque bueno, en el skate es seguro que sí, en algún momento te vas a caer, pero uno se aprende a levantarse, y para que no te quedes secuelas, es mejor protegerse. Muchas personas no usan y ya no quieren patinar, o sea, porque se lastiman. Entonces es mejor que desde que empiezas a patinar uses rodilleras y muñequeras, así no tienes lesiones. La verdad que es algo bonito y importante de decirlo, que la seguridad es importante. Y bueno, a ver, cuéntame un poquito más de tus implementos. ¿Este es el casco, me estás diciendo, o no? No. Bueno, no, pero bueno, no, nosotros como las Warmies usamos la vestimenta de cholita. Para nosotros es bastante importante representar bien a lo que es la cholita paseña con los implementos. También usamos las plumas porque es algo bastante característico de las cholitas. Entonces para nosotros no es un disfraz, es más bien algo que realmente nos representa, porque yo también tengo a mi abuelita que me ha enseñado a vestir, o sea, me ha dicho esto tienes que usar, cómo usarlo. Entonces eso sí es bastante importante para nosotros. Y la verdad que estamos orgullosos, nosotros somos 100% bolivianos, y la verdad que es así, que tenemos que demostrarlos a todo el mundo. Y la verdad que estoy feliz, contento de haberte conocido, dama, es un orgullo tenerte. Y la verdad que un poco para finalizar, cuéntanos, a ver, una anécdota que tú recuerdes, la más bonita que hayas tenido con tus warmies, tus amigas. Cuéntanos una anécdota, hasta puede ser chistosa. Bueno, en los entrenamientos más que todo es como, a mí me encanta patinar con ellas, porque acá en el skate es muy individual, o sea, si tú no practicas no avanzas, pero también el estar entre amigas te motiva bastante. Entonces, no sé, hay veces en los que yo me bajoneaba porque no me salía un truco, e incluso llegaron a gritarme así, mira que tú puedes, que no sé qué. Y o sea, sí, un cacho es como que te frustra, pero o sea, esas ganas de que tus amigas, tus compañeras de equipo creen en ti, sí realmente te motiva hasta el momento de lograr lo que realmente quieres. Y yo aprecio mucho de ellas, realmente las quiero bastante, porque somos bien unidas en ese aspecto. La verdad que sí, estamos orgullosos, y decirlo a todos, que la verdad que el skate nos está mostrando una faceta muy bonita a todos los seres humanos, que si nos caemos nos tenemos que levantar, y tenemos que levantarnos con más fuerza, y tenemos que creer en nosotros mismos. La verdad ha sido un placer tenerte, dama. ¿Algo que más quieras decir? Bueno, que si alguien quiere patinar, si eres mujer, hombre, niño, niña, cholita o... no sé, señor, señora, puedes hacerlo. Esto es un deporte bien inclusivo, que cualquiera puede patinar en realidad, y van a encontrar muchos videos, ¿ok? Y estamos felices. Muchas gracias, dama. El puñito para que nos vayamos. Y la verdad, seguimos con más de Tu Ajay Urbano. Gracias. Oye, portate bonito, cara. ¿Qué me has dicho? ¿Que me porte bonito? ¡Ay, ves quién es! ¡Que se porta mal! ¡Pues eres! ¡Yo soy! ¡Ahora sí no es! ¡Después de lo que me has hecho trajo! Ya. Calmate, pará, ¡para un cacho! ¿Qué cosa me has dicho? ¿Que me calme? Es para lo que te hizo con una, con otra, andando con la camisera, con la panadera, copiando en las esquinas. Oye, era que varaba, como viento que bailaba, el baila de su cadera, ritmo de mi bongo. Oye, era que varaba, como viento que bailaba.
Bueno, y ahora nos encontramos con Yanira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El puñito, un gusto. Buen día. ¿Cómo ¿Todo están? Bien. Todo bien, todo correcto. Buenísimo, correcto, ¿verdad? Ahí está, genial. Por favor, háblame acerca de esta experiencia, de lo que es el skateboard en tu vida. El skateboard en mi vida me ha abierto muchas puertas, ¿no? De alguna manera me ha hecho olvidarme de mis miedos, me ha hecho sentirme libre de alguna forma, porque cuando estás con tu tabla, estás solo vos y tu tabla, realmente eres solo vos, te olvidas de todo, o sea, es como, quiero hacer este truco y aunque te caigas mil veces, te tienes que parar y tienes que seguir. Y nada, me enseñaba a ser fuerte también, porque entonces era así medio, yes. Ya, claro. Uh-huh. ¿Y tiene alguna complicación de repente poder realizar el skateboard con la pollera? Sí, no, no puedo. O sea, por ejemplo, para hacer algún truco, y no es que haga muchos trucos, porque no patino mucho tiempo, uh-huh, necesito ver mis pies, cómo estoy acomodando, y la pollera pues es grande, claro. Y no me deja ver, pero... O sea, no es imposible, ¿no ve? Pero yo recién me estoy acostumbrando a hacer algunos trucos y con pollera es mucho más difícil. Claro. Uh-huh. Y si estamos hablando acerca de esta patineta y me voy a permitir poder agarrarla, si esta patineta hablara, ¿qué contaría? Hay muchas cosas. Que me has roto el pie. Yes. Ah, sí, que le rompiste el pie. Ya. Yes. Como loco aquí hablando con la patineta. Háblame, mira, acerca de alguna experiencia. A ver. Me rompí el pie. Ah, mira, a ver, podemos enfocar. Ahí está. ¿Cómo fue ese accidente? Cuéntame. No, o sea, no estaba haciendo nada en específico, solo estaba haciendo downhill con mis amigos y, ajá, pisé mal. Y bueno, me lastimé. ¿Resbalaste? Sí, y al querer pisar el día siguiente, la fisura la terminé de romper. Uy. Porque pensé que no era tan grave, pero se me hinchó mucho después de que pisé. No estaba tan feo. Pero algo que podemos notar, que pese a esta cicatriz y pese a ese accidente, la vemos aquí nuevamente con la patineta, porque es algo que amas, ¿verdad? Es algo que te gusta. Sí, es algo que realmente, de alguna manera, me ha enseñado a ser fuerte, porque la vez que me he hecho lo de mi pie, yo lloraba y he dicho, no voy a poder patinar. Y así, rayos, no voy a poder patinar. Y estaba muy triste, más que todo por esa situación, porque después he dicho, pucha, a todos nos pasa algún accidente. Pero después, eso, o sea, me ha enseñado a no rendirme, o sea... Eso te impulsó, ¿verdad? Eso te motivó. Claro, o sea, al principio he dicho, pucha, ya no voy a poder patinar. Y el doctor me ha dicho, no, vas a poder patinar normal, pero tienes que recuperarte. Y yo le dije, claro. ¿Cuánto tiempo fue la recuperación? En octubre, antes de la pandemia, me rompí. En mayo me sacaron mi yeso y me dijeron, ya puedes ir a hacer tus fisioterapias. Y pasó una semana y era cuarentena rígida. Y yo era de... Así que me detuve todo el tiempo de la pandemia. Y después de la pandemia, después de un tiempo, apenas volví a patinar porque me dolía mi pie al patinar. Pero ahora ya es como que un año y medio año ya debí pasar. ¿Cuánto tiempo ya nos han sacado de la cuarentena? Ya debe ser un año, creo. Sí, ¿no? ya va a ser un añito. Y sí, de ese añito estoy volviendo a patinar como unos 6 meses. ¿Qué sientes cuando estás encima de esta patineta? Yo siento que estoy volando. Siento que de alguna forma son como mis alitas. Yes. Claro, tus alas que están debajo, pero... Sí, porque no tocas el piso, ¿no? Y estás ahí como que flotando. Y es como que... Ay, yes. Sí, aunque a veces algunos lo toman el skate de otra manera, ¿no? Yo lo tomo como mi forma de desestresarme. Por ejemplo, yo no puedo patinar diario porque yo trabajo y cosas así, pero cuando se puede patinar es como los señores que van a jugar fútbol, claro, para desestresarse. Claro, trabajan toda la semana, pero ya se desestresan el fin de semana haciendo lo que, claro, les apasiona. Claro, es similar para mí. Yo el skate lo veo como una manera de divertirme. También tengo cierto compromiso con el skate porque no es fácil. Es dedicación, como todo, ¿no ves? Es dedicación, es practicar. Cuando no practicas mucho, a veces pierdes los trucos que ya sacas. Claro, claro que sí. Bueno, pues y sabemos que la práctica realmente hace al maestro. ¿Cuánto, uh-huh, tiempo tú ya estás en el skate? Tomando la pausa de mi pie, ya es un año. Con este mes, un año que ya pasó. Un año. O sea, tomando todos los meses que... Claro que sí. Bueno, pues ya para finalizar, yo quiero que les des unas palabras a todos esos jóvenes, y no solo jóvenes, mayores, a esos niños que quieren ingresar al mundo del skateboard. ¿Qué les dirías? Yo les diría, bueno, la pollera la usamos también para demostrar que quien sea puede patinar, quien quiera. O sea, queremos acabar con esos paradigmas de que porque eres, no sé, chica, a veces es, incluso es así, sigue siendo un poco machista nuestra sociedad.
O sea, demostrarles que se puede. Si uno quiere, se puede. Que no hay edad, no hay nada. Ni siquiera, no importa nada. Solo que te guste, y si te gusta vas a aprender. Vas a lograr lo que tú quieres. Porque yo tampoco soy muy changuita, así. Yo he aprendido ya de grande. Muchas de las chicas son changuitas, así. Yo soy mayor nomás. Entre todas las chicas yo soy la más mayor. Y eso es como que no importa la edad, no importa nada. Si te gusta y tienes las ganas de hacerlo, y tienes así la voluntad de caerte y volverte a parar, lo tienes que hacer. Porque es mejor hacerlo y decir, pucha, ya no he podido, a no haberlo intentado jamás en la vida. Te quedas así con ese, con esa incógnita de qué habría pasado si me hubiese animado a patinar. Bueno, chicas, definitivamente Coco unas capas, ¿verdad? La verdad que sí, y estoy emocionado porque ellas nos han mostrado muchas cosas. Pero falta algo. ¿Qué falta? Ustedes igual tienen que subirse a la patineta. ¿A patinar? Sí. Uy, 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 nos van a enseñar. Sí. No, pero me van a cuidar, yo soy malísimo. Yo, si tú eres malo, yo soy el doble. No. Pero a ver, vamos a intentarlo. Ya. Sí. Vamos. Damaris, primero, ¿qué tiene que hacer? Es... Tienes que subir bien adelante. Exacto. Eso. Y te subes a la tabla. Ya. Y luego giras. Como más despacio, por favor. Más despacio. Ya, mira. Agarramos. Ahora te apoyas y te subes a la tabla en los tornillos. No, déjalo atrás. Eso. Atenta, Aide. Sí. Estás atenta. Estoy, ¿no?, atenta. Eso. Pero tienes que acomodar tu pie de adelante. Eso, dale. Ya avancé. Vamos. Katsu, ayuda. Dale, tú puedes. Tú puedes, vamos. Eso. Dale, mete tu pie. Eso, ahora. Sí. Es muy importante que te acomodes en los tornillos, porque si no te acomodas en los tornillos vas a caer. Ahí sí caerás. Ahora sí. Dale. Uy. No te vas a caer. Tranqui. Ya. Eso. Basta. Ya. Basta. Ahora que es tu turno, es muy importante que sepan que tienes que pisar. Todos que quieren aprender tienen que pisar en los tornillos, que es aquí y aquí. Ahí está, lo vamos a mostrar en pantalla. Usted quiere patinar, señor, en los tornillos los pies, porque si no, se van para atrás. Ya. Ya, a ver. Este es el equilibrio. Ya. Pones un pie adelante. Ahí. Y el pie atrás en los tornillos. En los tornillos. Exacto. Ahora. Es el momento de avanzar. Ya. Solo tienes que equilibrar. Eso. ¡Eso! ¡Pero ya está! ¡Eso! No pasa, no se cae. Ya, dale. Y ahora qué hago, pues. Ahora, pues, uno puede aprender a girar. Para aprender a girar, este pie de atrás tienes que correrse un poco más acá. Sí. Ahora puedes girar. Adelante. ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! Ahora vas a aprender a remar. ¿Ya? El pie de que está así, ahora ponelo así. ¡Exacto! ¡Eso! Ahora con el pie de atrás. ¡Eso! Bueno, y ahora me encuentro con Dylan. Él conoce a lo que son las Warmies. Y yo quiero que me hables acerca de ellas. ¿Hace cuánto tiempo las conoces? Desde hace mucho tiempo. ¿Hace mucho tiempo? Sí. ¿Y qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Son capas? Están aprendiendo. Idea es una pro. Ahí está, buenísimo. Por favor, también unas palabras para esas personas, para que también apoyen, ¿verdad?, el talento que existe en muchas personas, incluyendo el tuyo. Ah, sí, el skate es un deporte para mí. Para mí es un deporte muy bonito. Pierdo, hago ejercicio, todo lo necesario. También a la vez tomo agua. Me ha hecho más saludable a mí. Bueno, y ahora me encuentro con Johan. ¿Qué tal, brother? El pollito, un gusto. Por favor, háblame acerca de las Warmies sobre ruedas. ¿Hace cuánto tiempo las conoces? Hace más o menos 3 meses. Pues patinan. Ellas me enseñaron incluso a patinar. Ellas han apoyado. Me apoyaron demasiado. Hasta me enseñaron a dropear y algunos trucos y todo.
¿Con cuál de las warmies te llevas más? ¿Quién te ha apoyado más para aprender el skateboard? Con la rojita. ¿Con cuál? Con la rojita, la que tiene... ¿Damari? Pues, Damari, ah, sí, Damari. Con Dama, claro que sí, Dama, tiene ese carisma, ¿verdad? Para poder enseñar. Sí. ¿Cómo estás, mi hermano? Y quiero preguntarte un poco más o menos de lo que es las cholitas. ¿Qué te parece lo que ellas hacen? A ver, es buena onda que estén patinando con vestidas así, porque es complicado manejar la pollera. Ya les conozco 3 años y a lo que veo son buenos patinando. Dan motivación a la gente y ayuda mucho. Y es lo más importante mencionar que dan motivación a toda la gente. Y un poquito coméntanos, a ver, ¿ha habido un poco de problema, algún estigma de los muchachos al recibir a ellas, a las cholitas, o ha sido una aceptación total? No, aceptación total, porque tampoco nadie puede decir que no, que patine. Cualquiera puede patinar y si te da el gusto, ahí la complicación es caerse y volver a levantarse. Ellos se levantan. La verdad que es un lindo deporte el skate porque, como bien mencionabas, es caerse y levantarse. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa. ¡Ajá, hermano! ¡Chao, chao, amigos! ¡Nos vemos!